Mira aquí el precio, 1.210 euros. Esto llegas, apretas aquí, ¿ves? Se hace raro realmente, ¿eh? Es como todo el mundo mirando, ¿eh? Pero estará ya más acostumbrado que nada. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo empieza fuerte y es que ayer por la noche recibí un mensaje en Instagram de mi colega Juanpi, que ahora le vais a conocer. Os lo voy a enseñar por aquí. Esto fue así, me dice: oye, ¿te vienes mañana a desayunar a mi bus? Y dije, sí, del tirón, vamos. Y aquí estamos, no me voy a enrollar más, vamos directo al grano. Supongo que por el título, por la miniatura, ya sabéis de qué va la cosa. Aquí tenemos al pana Juanpi, que me está troleando ya. ¿Qué pasa? Bueno, un crack. Nos va a enseñar este bus, nos va a explicar la historia de todo. Básicamente, se compró un bus, lo ha transformado en su casa y quiero que me expliques todo y luego lo probamos, etcétera. Si quieres lo vemos por fuera antes y... Joder, si tiene ahí Juan tu hija... 12 metros de largo, aquí le tenéis. Bicho grande, no, grande. Pues mira, yo el caso es que antes vivía en una caravana de 4 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la caravana yo vivía con mi perrete y con la caravana de 4 metros, tío, se me quedaba pequeño. Ibas pasado de peso siempre. Entonces decidí, digo, va, quiero un bicho grande. Bueno, por fuera ya lo veis que son 12 metros de largo. Arriba están los paneles solares, que si te echas un poquito más para atrás... O sea, con los paneles solares te da la energía para todo el bus. Sí, o sea, sí. Con eso... ahora mismo, si te fijas, bueno, no sé si lo verás, está en marcha el aparato de aire acondicionado, modo calefacción. Si llueve nada, ¿no? En plan... No, eso no le pasa ni media. Esta es la calefacción de gasoil. Basta el depósito de gasoil. Sí, una cosa, tú miras a Vicesat, ¿sabes quién es Vicesat? Sí. Vale, es nuestro dios aquí en el canal. Es el ídolo. Seguro que te transforma el bus en otra cosa. ¿Verdad? Miedo me da. Pero vamos, le tengo que conocer. Cuando nos quiten el confinamiento, yo voy a estar viajando por todo España. Entonces conoceré a uno, a otro. Tiene aquí todas las redes, tío, tiene el busto personalizado. Tú el que me ve por la carretera, pues eso. Pi, 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 pues saludándome, ¿sabes? Nos vamos para arriba. Vamos a ver las placas solares antes de empezar todo. Cógemela, ¿eh? La escalera. Ah, la escalera. Ya estamos. Curiosidad, ha dicho que el bus tiene el techo como muy resistente, que podrías poner el bus del revés si quieres y el bus no se destrozaría. No, está hecho aposta para eso. Aguanta su peso y pesa 14.000 kilos, o sea que... Duro, duro, duro. De aquí las placas solares, chavales, con lo que le da toda la energía y todo. Subí el colchón del sofá, tío. No lo puedo creer. Estuve con una chavalía muy maja. Y bueno, escúchame, tío. Con un bus se liga, escúchame, una botita de vino, una velita encima del aparato de aire acondicionado. Un truán. Y aquí, escúchame, tumbado aquí, tío, pero como el puto amo, así, ¿vale? Tumbado con la chavalilla, viendo las estrellas, una puta pasada. Joder, tío. Os dejo el vídeo para él. Él va a enseñar todo, bueno, y él va a ser de capitán. Lo voy a enseñar. Mira, este es el aparato que tenemos aquí. Ese es el aparato que transforma la energía de las paneles solares en corriente continua, digamos, 220 voltios para yo alimentar todo. Pregunta, ¿tienes internet aquí? Sí. ¿Tienes internet? Vale. Tengo internet. Si tú miras con tu móvil vas a ver que hay una red wifi que pone Juan Pibus. Juan Pibus. Y esa es una red wifi. Con eso alimento el aire acondicionado, la la cafetera, no, que de gas, la nevera. Pero no tengo, no me viene Iberdrola con la factura. Enséñame lo que me has enseñado antes, de cuánto te costó el bus. Pero aquí tiene la factura, venga, vamos a mostrar. Esto es algo inédito, solo en el canal de Neil, lo vais a ver. Mira, mira aquí el precio, 1.210 euros. Ese es el coste, lo que me costó el autobús. Pensad que acabamos de entrar y hay bastante más para ahí. El autobús te costó 1.000 euros comprar el bus en sí, pero en reparaciones, ¿cuánto calculas que te has gastado? Bueno, yo compré el bus, me costó tan barato porque tenía la caja de cambios mal, iba muy mal. Entonces yo la llevé a reparar y fueron 5.500 euros. Claro, cuidado que las reparaciones de esto son ¡ay! Pero yo son no sabía, como las del negro del WhatsApp, ¿sabes? Yo no sabía que podía... Además, ¿sabes una ventaja muy grande, muy grande? Que si no me gusta la vecina o el vecino, arranco, claro, me voy para otro lado de la calle y está, ¿sabes? Aquí tengo esta cafetera, también la encontré en Ibiza. Un día que, bueno, yo antes vivía en una caravana y me acuerdo un día de tormenta, que hacía una tormenta, que vamos, parecía que nos íbamos a volar. La caravana que yo tenía era ligera, claro, eso, con las olas de aire allí, flipas, ¿no? Y fui a salir para esconderme entre dos bloques, salí de un acantilado en el que estaba aparcado. Y bueno, pues la vi tirada allí, me la traje, la arreglé y aquí está, he hecho unos cafés, tío, es del año 46, ¿eh? La cocina, pues mira, esta, a tu abuela, esta, ¿no?, cocina era de mi abuela. Entonces pues yo los acoplé aquí como pude. Y bueno, pues aquí tengo una cocinita. Esa más salió por la page. Lo único que soy yo, la placa de gas, la pila, todo eso. Esto funciona todo, ¿sabes? ¿No? O sea, lo usas día a día para comer. Esto llegas, apretas aquí, ¿ves? Se enciende y ya está, ya tienes increíble, tío. Agua también bien. Agua tienes también bien. El agua va con pedal. Lo que ahora... ¿Con pedal? Sí, sí. Este ves con pedal. Pisas aquí y te sale. Ah, vale, vale. Microondas, el horno. Vamos, segunda parte. Vamos para adentro. ¿Esto qué es? ¿El salón? ¿El qué? Esto es una mezcla. Aquí tenemos el cuarto de baño, que esto pues tiene una cabina de hidromasaje y luego detrás de ti está el lavabo. Con el calentador, no sé si lo habéis visto en la entrada, hay un calentador estanco y ese calentador pues echa la
más calentita. Hay una ducha aquí, yo es que flipo, ¿eh? ¿Viste la rueda? Claro, ahí está la rueda y detrás de ti el otro. Ah, pues hay que comprar todos los muebles y todo lo que compres, hay que comprarlo ahí. Callejeros viajeros aquí. Cada día conocemos nuevos. Siéntate ahí, ¿eh? Vámonos. Llegamos a la parte del salón. Y aquí llegamos a la parte del saloncito. Que bueno, ya te he contado que esto lo voy a reformar. Ya cuando lo reforme ya te lo enseñaré. Porque aquí aprovecho a quitar el sofá y la cama. Aquí aprovecho, pongo una cama grande. Aquí debajo está el depósito de agua limpia. Esta la como una cama de 1,50. Pongo ahí un armario, la tele me la llevo para allá. Y bueno, pues aquí va a ser solo habitación. El picadero, tío. Va a ser el picadero. Aquí bueno, debajo está el agua, has dicho. Aquí debajo hay un depósito grande. ¿De vez en cuando tienes que rellenar o en una gasolinera o como? Claro, claro. Cojo con el bidón de 20 litros, lo subo encima del monopatín, me siento. Encima de. Escucha, encima. Qué calitos de mayor, ¿eh? Yo lo veo así. Encima de ese sentado, me voy al lavadero, lo lleno en la garrafa, luego vengo aquí y tengo una goma que yo la anclo aquí, la enchufo para hacer el trasvase de una garrafa al bidón. Te voy a decir una cosa muy importante. Esto es very important, ¿vale? 266 de seguro. 266 de seguro. Seguro que tú pagas más con el coche. 237 de numerito. Pago bastante más con coche. Pero a ver, es un vehículo más grande. 237 euros de numerito. Es una casa, ¿sabes? Es una casa, vale. Y luego, 2 ITVs al año. Esos son los gastos que tengo yo al año. Son 600 euros. Si lo divides entre 12 meses, son 50 euros al mes. Tú dime, ¿qué alquiler vas a tener una casa que te incluya la luz, el agua y tal? Por 50 pavos al mes. ¿Vamos a conducir a probarlo o qué? Bueno, yo te hablo en plural, pero tendrás que nos enseñas cómo funciona. ¿Tienes carné? Tengo carné, pero ¿esto se puede llevar? No, ¿no? Con el C. El C no hay C. No tiene C, no tiene C, pues nada. Parece un simulador de bus, ¿sabes? De los que... ¿Te gusta mi simulador de bus? Venga, tira, hombre, no me ves. Pongo más claro, me subo encima, tío. Vamos, hombre. Se hace raro realmente, ¿eh? Es como todo el mundo mirando, ¿eh? Pero estará ya más acostumbrado que nada. Tú saluda, tú cuando vas a la peña, saluda. Si la gente te saluda, ¿sabes? Por lo menos, pues en el Juan Pibus, hombre. Oh, el bus del sexo. Este es mi hueco. Aquí es donde he estado yo parado, con la nevada, hasta hoy que ya pues he conseguido salir. Pero si viene la poli, hay que sentarse rápido. Pero lo típico de un bus de estar así, no puedes hacerlo porque él elegiste, ¿no? ¡Wow! Algo se ha caído por ahí. Sí, portátil. No jodas, el portátil. Está bien, ¿verdad? Creo que no le ha pasado nada. Déjale ahí encima del... Déjalo en el pub. Está perfecto, ¿no? Ha aguantado. Bueno. Mi panita, ya sabéis, chavales, si queréis seguir las aventuras de Juanpi, por donde vaya a ir, no sé qué vas a hacer próximamente, si tienes pensado algún destino increíble. Es sorpresa. Pues muchas gracias por enseñarnos el bus, tu mucha casa, y yo me he quedado, aún sigo pues así. Bueno, ¿qué? ¿Te animas entonces a uno de dos pisos? A comprarme uno, ya veremos. Pues. Por unos 10.000 pavos, una cosa así, tenemos un bus de dos pisos. Le cogemos y le hacemos arriba una zona chill out, con una barrita de bar. Bus gamer. Unas pantallas ahí de esa guapa donde se pueda jugar bien, guay. Sí, que yo te lo preparo. Bueno, va, ya veremos. Hazme caso. Adiós, amigos. Un abrazo a todos.